l'escriptor més brillant de les lletres castellanes, va tenir una gran relació amb Barcelona des que la va visitar per primer cop l'any 1868. Aquesta història va passar aquí. Estamos en el Palau de la Música Catalana, donde Benito Pérez Galdós, el novelista español más importante después de Miguel de Cervantes, asistió a conciertos durante sus estancias en Barcelona en los años 1917 y 1918. Galdós era natural de Las Palmas, nació en 1843, pero desde los 19 años vivió regularmente en Madrid. Sin embargo, en los últimos años de su vida, a partir del año 1912, al quedarse ciego, progresivamente ciego, volvió a resucitar una vieja afición, la música, y con la música las estancias en Barcelona y sobre todo su gran pasión por el músico que él consideraba el mayor de la historia, Beethoven. La primera vez que don Benito estuvo en Barcelona fue en septiembre de 1868, coincidiendo con la revolución, lo que los liberales llamaron la gloriosa. Y el primer pulso que tiene de la ciudad es el de una ciudad muy cosmopolita, muy abierta. Luego tardó 20 años en regresar a Barcelona. Fue en el 88, en mayo naturalmente, con motivo de la Exposición Universal de Rius y Taulet, y vino acompañado de Emilia Pardo Bazán, la novelista gallega, con un amigo barcelonés con el que había establecido relación epistolar años antes, Narcís Ullé. Ya Galdós tiene un gran prestigio como novelista y los críticos barceloneses, Joan Sardà, Ixart, aunque Ixart se ocuparía del teatro de Galdós, ya le reconocen como un gran maestro. En esos días, él recorre la ciudad e inmediatamente que termina la exposición, ya en Madrid, escribe varios artículos para una colaboración habitual que él tenía con el periódico de Buenos Aires, La Prensa. Y cuatro de ellos los dedica enteramente a Barcelona y a la exposición. Y ahí habla ya del movimiento de la burguesía barcelonesa, del mundo obrero, de las ciudades, los pueblos, dice él, que están anexos a Barcelona, y cita Gracia, cita Sarriá, Hostafrancs, y ya lo que en el año 68 habían sido las Ramblas, ahora empieza a ser otra zona de la ciudad, que ya será zona importante para él cuando venga por tercera vez en el año 96. El año 96, que es el que conoce a Jacinto Verdaguer. Y entonces ya empieza a decantarse por lo que es la Barcelona por encima de la Plaza de Cataluña. Y ya en los viajes que hace a Barcelona, tres más en el siglo XX, en el año 3, en el año 17 y en el año 18. Y siempre es por motivos fundamental de que se estrenan sus obras de teatro. Se estrena, por ejemplo, en el 3 de Una Perfecta, en el 17 y en el 18 la Sirgu estrena obras de Galdós. Barcelona tiene un papel, la ciudad de Barcelona, en un episodio nacional que se llama Los Ayacuchos, que se desarrolla en 1842, donde hace unas descripciones, par de páginas de una descripción de la ciudad magnífica. Yo diría que las obras más importantes de Galdós, obras de dimensión europea, la primera, La Desheredada, de 1881, luego Lo Prohibido, por supuesto, Fortunata y Jacinta, que con La Regenta y El Quijote son las tres grandes novelas de la literatura española. Galdós fue el novelista de Madrid, pero con respecto a Barcelona fue un gran sociólogo. El pulso de la ciudad, el pulso urbano, el pulso comercial, incluso el pulso político con reticencias, siempre está presente. Galdós analizó francamente bien, desde la prensa, desde los artículos en la prensa, la burguesía barcelonesa y el mundo obrero y menestral de la ciudad.